Nacional de Electricidad, ENDE Corporación y representantes de la empresa TSK Ingeniería y Electricidad suscribieron contrato para la construcción de la segunda fase de la planta solar fotovoltaica en Oruro, que demandará una inversión de 54,7 millones de dólares. Estamos firmando un contrato para una nueva planta solar que va a generar 50 megavatios con una inversión de 54,7 millones de dólares. Muy bien, decía el hermano gobernador, con esta nueva planta en el departamento de Oruro se va a generar o se va a producir más de 100 megavatios. Y la demanda interna del departamento de Oruro es de menos de 90 megavatios. Es decir, ya no se va a importar energía desde Cochabamba, en especial de La Paz, al departamento de Oruro. Nuestra meta aquí es cada departamento genere su propia energía, y los departamentos donde generan mucho más energía, ¿cómo exportar? Yo estaba preparando para exportar energía. Este importante acto tuvo la participación del primer mandatario, que explicó que este proyecto se ejecuta gracias a la cooperación francesa que otorga créditos y la Unión Europea. Asimismo, se está consolidando la planta solar más grande del país con la construcción de la segunda fase de este importante proyecto. Cuando llegamos al gobierno, ¿cuánto era la demanda interna? 700 megavatios. ¿Y cuánto se generaba? Espero no equivocarme, como 750 megavatios. Y cuando había problemas de mantenimiento, algunas termoeléctricas, casi faltaba energía. Recuerdo, gracias a la recomendación de expertos, de empresarios, 2007-2008 se repartían los focos ahorradores, justamente para que no falte energía. En 2017, año pico, ¿cuánto era la demanda interna? 1.500 megavatios. No tengo los últimos datos del día pico, perdón, del día pico del año pasado. No sé si tienen ustedes, quiero decir el dato. En 2017, día pico, 1.500 megavatios. De 700 a 1.500 megavatios, en 12 o 11 años ha crecido más del 100%, será 700 a 1.500. ¿Y cuánto el año pasado estamos generando energía? Más de 2.000 megavatios, 2.100 megavatios. Asimismo, a tiempo de desarrollar este importante acto, el primer mandatario recordó que anteriormente Oruro tenía que importar electricidad de otros departamentos. Una vez consolidada la planta solar fotovoltaica más grande del país, Oruro aportará al sistema interconectado nacional con la generación de su propia energía. Cochabamba y Santa Cruz vamos a incorporar como 1.000 megavatios y vamos a tener más de 3.000 megavatios de energía. Ya estamos instalando un tendido de Tarija hacia el norte argentino. Está previsto este año exportar, vender energía, un poco más de 100 megavatios a la República Hermana Vecina de Argentina. Y el gran plan que tenemos para el 2025, como Bolivia sea el centro energético de Sudamérica y exporta energía a los países vecinos.